Hola, soy Carlos Buitrago. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Soy Autónomo Televisión. Si ustedes quieren estar informados de una manera diferente y autónoma todos los días, lo pueden hacer a través del hashtag #EstoyAlDía. Información útil de Soy Autónomo Televisión en redes sociales. Síganos en Twitter, recuerde, numeral #EstoyAlDía. Vamos a ver enseguida los adelantos del programa que el equipo de producción preparó para esta emisión. Les contamos qué pasa aguas abajo de la hidroeléctrica del río Sogamoso. Empezando a generar energía, la presa no fue limpiada toda la biomasa vegetal, como lo estipula la licencia que lo ordenaba que tenía que hacerlo. Tres pacientes en Colombia viven gracias a un corazón artificial. Significa volver a la normalidad, a la vida de una persona normal y corriente. Al cierre en entrevista, Luis Carlos Villamizar nos cuenta sobre el cuarto de siglo que cumple el Festivalito Ruitoqueño. Firmamos y pusimos, ojalá nos volvamos a reunir dentro de un año. Ya vamos para 25. La población localizada aguas abajo de la hidroeléctrica del río Sogamoso, Hidro Sogamoso, ha venido protestando de manera paulatina por el impacto que ha tenido sobre sus tierras el llenado de esta represa. Un grupo de estudiantes de periodismo estuvo en el lugar y realizó el siguiente reportaje. Con la llegada de Hidro Sogamoso, la hidroeléctrica que produce el 8,3% de la energía que consume el país, ha cambiado la forma de vida de los betulianos, sobre todo la de aquellos que viven aguas abajo de la represa, a causa de la inundación de 1.126 kilómetros de las mejores tierras de la región. Cuando se inauguró la central, nos pusimos dos metas. Una meta era, obviamente, poder construir la central y que se pudiera producir esa energía para todo el país. Pero la segunda meta era contribuir a el mejoramiento del nivel de vida de los pobladores alrededor de la central. Aparte de generar el 10% de la energía del país y de contribuir con el gran desarrollo energético para nuestra nación, cumple una labor muy importante en el componente económico, de competitividad y turístico. La también llamada La Tora, nombre dado por los indígenas yariguíes que traduce sitio que domina el río. Los habitantes más cercanos al río Sogamoso han denunciado las afectaciones ambientales que se han provocado desde la construcción de la represa. Por toda la vegetación que se pudrió, por el agua contaminada, donde hubieron venados, ahogados, perezosos, diferentes especies de animales. Se hizo un programa intensivo de ahuyentamiento y rescate de fauna. Ese programa continuó durante todo el llenado del embalse, fue un programa muy bonito, se lograron, pues el principal objetivo era ahuyentar a los animales para que ellos salieran a otros sitios por sus propios medios, se lograron ahuyentar. Los que no lograban salir porque eran de movimiento lento o no alcanzaban pues a salir, eran capturados para ayudarlos a liberar. La misma montaña no talaron esa vegetación y ahí se ven los árboles hundidos con todo lo verde por encima del agua. Se produjeron unos daños ambientales, unos delitos ambientales, como el del 8 de junio del año pasado, cuando la empresa supuestamente con un hecho fortuito se cierran las compuertas y hay una gran matanza. Eso fueron más de 10 horas en que el río realmente no estuvo ni siquiera el mínimo caudal que tenían que dejar la empresa, que eran 80 metros cúbicos por segundo. El incidente consistió en un fallo técnico en la última de las compuertas que requirió que la compuerta se recerrara totalmente antes de que se diera el intercambio del agua entre el embalse que ya estaba conformándose y el túnel que se llama descarga, que es el que entrega el agua al río. El día del secado del río fue muchísima la mortandad de peces, porque imagínense, 75 kilómetros todo un río con esa riqueza natural que tenía, alimenticia, que era el Bocachico, Bagre, y todo eso fueron muchísimos. En nuestros reportes, que son los mismos reportes que tiene la autoridad ambiental, es de 2 kilos de peces que murieron en ese evento. La preocupación de los pescadores es que no iba a haber peces, pero yo les puedo decir que en este momento la cantidad de peces es igual o incluso mayor que antes. Yo ese día me levanté a las 3 de la mañana y totalmente el río estaba seco. Y lo único que se había era pescado muerto en la orilla del río. En el momento antes del llenado del embalse, Isagen realizó unos estudios para mirar qué resultados arrojaban esos estudios con relación a si
era necesario no remover la vegetación del vaso del embalse. Lo que se encontró de esos estudios era que era indiferente removerla o no removerla. Antes del llenado ha debido removerse toda la vegetación. Y entonces, si eso no se hizo, lo primero que habría que ver es que las autoridades analizaran si eso es un incumplimiento, ¿no? En la realización del proyecto hidroeléctrico, expertos investigaron la cantidad de oxígeno presentada en el agua, el cual arrojaba resultados preocupantes. Eso, ya con esos niveles de oxígeno, pues no es posible la vida acuática o la existencia de especies comerciales, ¿no? Muchas inquietudes, muchas quejas sobre lo que puede pasar, sobre lo que está pasando. Se determinó también el porcentaje de saturación de oxígeno en el agua. Las muestras que tomamos, las últimas que tomamos, como les digo, a las 9 de la mañana en la playa, nos dieron entre 16 y 18. Y la norma es 70, es decir, fíjense que está muy lejos de la norma. La empresa está dispuesta y tiene los mecanismos para recibir todas las inquietudes, todas las quejas, independientemente de cuáles sean, sean de orden individual o colectivo, para ir tratándolas. Y en la medida en que todo eso realmente corresponda a responsabilidades de la empresa va a darles respuesta. Empezando a generar energía, la presa no fue limpiada toda la biomasa vegetal, como lo estipula la licencia que lo ordenaba que tenía que hacerlo. Y entonces al empezar a generar energía, el agua que se almacenó durante 6 meses, 7 meses, el olor es demasiadamente picho, que nadie se aguanta el olor. Otro problema también es que en esas represas que han inundado, represas tropicales que inundan estos sitios con mucha vegetación, toda esa materia orgánica se descompone, entonces eso explica que el oxígeno baje. Y ahí pues igualmente viviendo en el río, pues, ¿cómo voy a vivir con ese mal olor que está generando ese megaproyecto ahí? Ellos tienen toda la razón y ahí nosotros apoyamos en relación a los olores, en donde, reitero, hay una descomposición de la vegetación y mientras se hace esa descomposición, esos olores se van a generar mientras llegan procesos de oxigenación del agua. ¿Cómo es posible que la empresa, conociendo esa, introduzca alevinos cuando va a saber que la oxigenación no permite su producción y reproducción? Pues lo que está ocasionando es un desastre total. Ahorita tenemos un río muerto. Según los habitantes, la llegada del proyecto derivó problemáticas sociales que amenazan la tranquilidad y la sanidad de su pueblo. La gente que estaba cerca del río, por ejemplo, la gente que se dedicaba a la pesca, resultó muy afectada, no solamente en su actividad económica, sino en sus propias, digamos, en lo que ellos mismos consideraban como su identidad, como su cultura. En todas las zonas donde llega este tipo de macroproyectos, siempre tiende a llegar gente foránea. Entonces, ¿a dónde se albergan? En los sectores poblados de la zona. Ahí es donde se dispara la drogadicción, la prostitución. Las niñas ya comenzaron ya de 13, 14 años a salir embarazadas, unas se iban con los mismos señores que venían aquí a trabajar, o sea, se formó como una... Y la delincuencia, a medida de que se iba quedando sin trabajo esa gente que venía de afuera, entonces iban quedándose en nuestro sector, iban formulando la drogadicción y la delincuencia. No, aquí no se perdía nada, ni una mate yuca, ni una gallina, ni se veía esa joda del perico, hasta los mismos ingenieros uno los veía. En este momento, como lo podemos ver, esta petal se encuentra totalmente abandonada, fuera de servicio, con las bombas quemadas, todo un sistema que nunca arrancó. Desde que se montó, ha estado ahí en stand-by y las aguas cayendo a la quebrada. Porque la planta nunca ha funcionado, nunca ha funcionado. Y esto sí conlleva a incrementar los problemas de salubridad, facilita también la proliferación de zancudos. A causa de los cambios ambientales, se generaron transformaciones en la forma de sostenimiento de los pobladores, su calidad de vida y sus tradiciones. Porque eso sí se acabó completamente la agricultura. Aquí había plátano, yuca, maíz, toda esa parte, y ahorita a usted le toca es comprárselo a las verdureras porque ya aquí no lo consigue. Estamos prácticamente en completo desempleo y abandono. Los estamos apoyando y si yo pudiera estudiar también ahí al lado, acompañándolos a ellos para que Isagen nos dé una respuesta más rápida. Una de las problemáticas sociales que se han venido presentando en las veredas de Betulia es una nueva forma de desplazamiento no violenta, pero sí inducida. Y en este momento lo que
lo que tenemos aquí es ausencia de la gente, porque día por día la gente se va yendo a otros lugares a buscar futuro, porque aquí ya no hay. Pues mi preocupación es que pues me toca que desplazarme a otro lado, porque o sea, no hay trabajo, no tengo la forma de vivir que tenía en el tiempo de antes, y igualmente pues yo lo único que sé es pescar, ¿sí ve? La comunidad sigue a la espera de una respuesta por parte de los entes encargados. Ya suman más de 2 meses en los que los protestantes pasan sus días y noches en el Parque García Rovira, con la esperanza de ser reparados y reubicados. Este programa es realizado por estudiantes, docentes y profesionales del Programa de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Estamos en Soy Autónomo Televisión. Hacemos un corte y ya volvemos. Pero antes, Alejandra Sandoval presenta los comentarios de nuestros seguidores en redes sociales. Buenas noches. Recuerde que puede interactuar con nosotros a través de este espacio. Estamos presentes en las redes sociales Facebook y Twitter. Búsquenos como @soyautonomounap. A propósito del tema de análisis de la presente emisión, le preguntamos a nuestros seguidores, ¿qué opinan de la represa Hidrosogamoso? ¿Es un avance para la región o un daño medioambiental? Wilfred Sánchez respondió, depende del cómo se le vea, ya que por un lado es un generador de empleo al brindar energía y gran foco turístico, pero también, si no se sabe administrar en conjunto toda su área de influencia, terminará haciendo estragos como la contaminación, muerte de especies y desempleo de los nativos. @berracol en Twitter opina, ¿daño al medio ambiente? ¿Quién lo mide y bajo qué parámetros? Ya nos tiramos el planeta y ahora nos preocupa. @mcc-conciencia escribe, las represas La Salvajina, Urrá, Hidrosogamoso y El Quimbo están desplazando las comunidades. Y finalmente, sobre el mismo tema en Twitter, @jrangelbeltrán manifestó, Hidrosogamoso es un atraco a familias campesinas con extinción total de fuente de subsistencia por mortandad de peces. Si usted desea participar de este u otros temas de la región, lo puede hacer a través de nuestra página en Facebook, Soy Autónomo. Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB, elige ser autónomo. Véanos todos los miércoles a las 9 de la noche por el canal TRO. Soy Autónomo Televisión, periodismo joven. En Colombia, 3 pacientes que presentan enfermedades del corazón hoy dan testimonio sobre los avances de la ciencia en la recuperación de sus expectativas de vida. Crónica con uno de estos pacientes que ha mejorado su calidad de vida gracias al dispositivo artificial que le instalaron en su corazón. Hoy, Cielo González, de 56 años de edad, en Barbosa, Santander, Yaciris Canchano, de 42 años, en Guacamayar, Magdalena, y Andrés Hernández, de 15 años, en Florida Blanca, Santander, viven gracias a un corazón artificial. Me sentía mal, Virgen Santísima, no podía comer, me fatigaba, y últimamente ya me he sentido bien. Por la misma insuficiencia, tenía que dormir sentada en una mecedora con almohada por todos lados. Y ha sido el cambio bastante, ya duermo, como, camino, hago ejercicio y no me agito tanto como antes. Significa volver a la normalidad, a la vida de una persona normal y corriente, con un par de cuidados en específico, pero es volver a retomar una vida completamente normal y saludable. Colombia es el primer país en Sudamérica en haber realizado este procedimiento y ellos los 3 primeros pacientes en recibirlo. Un dispositivo de asistencia ventricular izquierda es básicamente lo que hemos implantado y se conoce, digamos, popularmente como un corazón artificial. Hay varios tipos. Esta es una que es implantable. Afuera tenemos solo el controlador, pero el resto del dispositivo es todo implantable y está conectado directamente al ventrículo izquierdo y a la aorta y reemplaza el flujo sanguíneo que normalmente tendría que aportar sistémicamente el ventrículo izquierdo. El dispositivo tiene una batería externa que dura 12 horas y un repuesto de otras 12 horas que siempre debe estar cargado y hay que cambiar estos repuestos. El caso más reciente fue el de Andrés Hernández Arevalo, un chico que cursa 10.º grado, que hoy gracias al avance científico ve la posibilidad de un mejor futuro. Tengo 2 caminos, ¿no? Si el corazón se recupera,
me veo en un futuro, pues, lógicamente sin esto. Y haciendo mi carrera normal y corriente, con la posibilidad de llegar a ser cardiólogo, lo que en realidad sí es una cosa que me apasione. Y si no, pues, con el avance de la tecnología, yo creo que esto se va reduciendo y pues se va haciendo más cómodo para el portador. Liliana Arévalo, la madre de Andrés, recuerda sus temores frente a la insuficiencia cardíaca de su único hijo. Lo difícil era saber que la única solución iba a ser un trasplante, cosa que yo pues siempre he tenido como miedo a eso. Pero se da uno cuenta que hay medios, que gracias a Dios le da la sabiduría al hombre para que encuentre medios de ayudarle a las personas a mejorar su calidad de vida. Ahora estamos esperando es que el ventrículo izquierdo, que es lo que él tiene dañado, hay posibilidad que se recupere y puedan extraerle a futuro el equipo para que no dependa siempre de él. Es un amigo que pues, en el colegio, en el salón siempre está con nosotros, cuando se recocha, cuando se trabaja, y pues nada, ellos, o sea, somos como el parche así con Andrés y pues también lo apoyamos en todo, él también nos apoya a nosotros y pues hay amistad. Y es que esta se ha convertido en una alternativa en dos casos, cuando no hay disponibilidad de un órgano como el corazón para realizar trasplante y en otras porque hay pacientes con contraindicaciones para ser trasplantados. Si ustedes quieren establecer contacto con nosotros, recuerden que estamos en redes sociales a través de Twitter en la cuenta @soyautonomounap, en Facebook en la página Soy Autónomo y en YouTube en el canal Soy Autónomo. En cualquiera de ellas puede comentar los temas de cada misión, proponer el cubrimiento de otros o calificar cada uno de nuestros trabajos. Ya regresamos a Soy Autónomo Televisión, pero antes, más comentarios de nuestros seguidores. Este año el Festivalito Ruitoqueño cumple 25 años de actividades, por eso le preguntamos a nuestros seguidores qué opinan de estos espacios culturales y cómo creen que aporta a la región. Jaime Enrique Payares Espinosa respondió: definitivamente es uno de los más importantes eventos que representan la cultura santandereana. Celina Rodríguez dijo: excelente, eso es cultura y así es como se hace historia. Camilo Casas Buenas se expresó: siendo Santander un departamento con una cultura musical muy grande, esta clase de eventos hace que la vena musical se mantenga viva y nuevos amantes del folclore al aire salgan. Y finalmente, en Twitter, @FabianPavón30, nos comparte su fotografía en la Copa DirecTV que se realiza en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Lo invitamos a seguir participando enviando sus fotos, videos, comentarios a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en @SoyAutónomoUNAP. Y no olvide estar bien informado de una manera diferente autónoma a través del hashtag #EstoyAlDía, una producción de Soy Autónomo Televisión para redes sociales. Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB, elige ser autónomo. Véanos todos los miércoles a las 9 de la noche por el canal TRO. Soy Autónomo Televisión, periodismo joven. Luis Carlos Villamizar es uno de los Quijotes que cada año rebusca recursos y apoyo para que el Festivalito Ruitoqueño perdure como uno de los eventos musicales más importantes en el concierto nacional. Sobre este importante encuentro artístico que sucede en la Mesa de Ruitoque, Soy Autónomo dialogó justo con él, director de la Fundación Armonía. Buenas noches, hoy nos encontramos con Luis Carlos Villamizar. Él es el director ejecutivo de la Fundación Armonía, quienes se encargan de organizar año a año el Festivalito Ruitoqueño. Buenas noches. Buenas noches, Laura, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿cuál es la necesidad de crear un festivalito de música, de un festival de música colombiana? Eso nace casi de manera espontánea, por una circunstancia en que, en el caso nuestro, un dueto que había sido
no había sido escogido para ir al Mono Núñez, ya haciendo un dueto con un prestigio. No lo escogió el jurado, estaban sumamente tristes, deprimidos, y en una reunión de amigos dijimos, hagámosles una parrandita de desagravio. Y nos reunimos 20, 25 personas, familias con los niños. Así nació en la finca Villaleo, en un kiosco, con música. Al final hicimos un acta en un papel usado de Manila, al respaldo, en un sobre usado. Firmamos y pusimos, ojalá nos volvamos a reunir dentro de un año. Ya vamos para 25. ¿Cuál es la importancia que han tenido, pues, en todo este trayecto el festival para la región? No existía una tarima, por decirlo así, en Bucaramanga como esa. O sea, usted para poder participar en un concurso o en un festival tenía que desplazarse a Medellín, a Cali, a Bogotá. Aquí no existía. Eso somos nosotros, como una herencia de esa forma de crecer. Entonces nosotros vamos mejorando, vamos adecuando cada año. Nunca estamos satisfechos con lo que tenemos. Y nos acomodamos a todas las circunstancias y siempre, siempre, la esencia es el intérprete. Nuestra esencia es él. El intérprete es la savia que nutre nuestro patrimonio. De alguna manera, el Festivalito Río Tequeño se ha convertido en una escuela para niños y jóvenes que tal vez quieren dedicar su vida a la música. ¿Cuál crees de pronto que ese aporte, ese valor agregado que brinda el Festivalito, que hace que cada año los niños se mueran por estar ahí y compartir su música? Sí, quizá menos que una escuela, porque escuelas hay aquí una enorme cantidad de academias privadas de primer nivel. Entonces, para ellos, lo que nosotros, ¿qué les aportamos? Una tarima donde hay un público respetuosísimo, la posibilidad de quedar en un disco que se irriga por todo el ámbito nacional y fuera del país también, los medios que cada vez en forma más grande hacen presencia, y las redes sociales de hoy, que todo el mundo graba y el mundo entero está viendo qué es lo que pasa allí. Entonces, estamos enseñándoles a los niños que la música hay que hacerla bien hecha. Entonces los estudiantes, los niños y los jóvenes dicen, ay, allá hay un lugar donde yo puedo hacer lo que yo quiera con la música colombiana. ¿Cuál es el papel de las entidades públicas y privadas en la creación, en la ejecución del Festivalito? Por supuesto, las entidades privadas lideradas por la Universidad Autónoma de Bucaramanga, tengo que decirlo, que han sido nuestro ángel de la guarda. El ente privado nos permite sostenernos. Las entidades estatales son apoyos muy tibios, son apoyos que infortunadamente uno vive rezando para que en las elecciones quede alguien que tenga sensibilidad, a veces no pasa, pero la verdad que gracias a las entidades privadas y a la tibia ayuda estatal, que debiera ser mucho mayor, ahí vamos. ¿Qué vamos a ver en esta edición número 25 de FCD? Uy, señor santísimo, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver 66 grupos musicales en un lapso de 24 horas seguidas. Entonces vamos a ver, ¿para qué? 9 grupos de tamboras, eso yo no sé de dónde, bellísimos. Vamos a ver música andina, música llanera, vamos a ver vallenato, bandas. Y 2 invitados especiales como Ensamble Cruzado de Manizales, ganador del Gran Premio Mono Núñez, Mamá Julia y Los Sonidos Ambulantes, que es música del Pacífico. Y finalmente, ¿cuál es la invitación que tú le haces a los que nos están viendo ahora para que asistan y apoyen la música colombiana? Por supuesto, nosotros tenemos 17 conciertos didácticos desde el 3 de agosto en Lebrija, Girón, Floridablanca, Piedecuesta, Bucaramanga. Todos gratuitos. Los esperamos, esto está hecho para ustedes, está hecho para los intérpretes. Ustedes como público nos ayudan a nuestra tarea, que es preservar, respetar y difundir nuestro patrimonio musical, nuestro patrimonio cultural representado en la música tradicional colombiana. Así finaliza la emisión de hoy en Soy Autónomo Televisión, con un agradecimiento muy especial a los almacenes Color 7 y Rosé Pistol por el vestuario.
Vea la repetición de este capítulo y programas anteriores en nuestro canal de YouTube y recuerde que también estamos presentes en las redes sociales, Twitter y Facebook, para que participe y comparta con nuestra comunidad su opinión sobre los temas de análisis e historia del programa. Búsquenos como Soy Autónomo, anímese y participe, su opinión es muy importante para nosotros. Los esperamos el próximo miércoles a las 9 de la noche por el canal Tro. ¡Feliz noche!